Bueno, principalmente se dio el partido que nosotros encontramos el primer gol. Después del primer gol, Boca tuvo una o dos opciones, nos ganaba la espalda de Miguel y de Ledesma con Raimonda y Marino, y Denning también ahí en ese sector, y ahí nos generaron una o dos situaciones de gol. Nosotros tuvimos dos o tres contragolpes muy claritos. Y después en el segundo tiempo corregimos eso, achicamos líneas, quedamos mucho más cortos y a partir de ahí creo que el triunfo es justo. La contra y el segundo gol cuando finalizaba el primer tiempo fueron claves para el desarrollo de lo que faltó. Sí, ahí erramos el tercero, al último. Y seguramente hacía mucho calor y muy bueno porque que los jugadores hayan hecho las cosas bien, se ganó, todavía faltó un montón, en una cancha difícil, con una temperatura muy alta. Un equipo que hacía bastante que no perdía de local, que estaba arriba nuestro, y bueno, hemos podido acortar camino. Pipo, de Mundo Ascenso por Radio de la Red, una gran producción de tu equipo, contaste con un fantástico Juan Román Riquelme y un gran debut. ¿Cómo lo viste? Como te dije anteriormente, muy segundo tiempo muy ordenado, mucho mejor que el primero. Achicamos un poco más a la espalda de Ledesma y de Iñiguez, y eso hizo que tanto Ramírez como Lenin fueran un poquito más adentro cuando perdimos la pelota, y ahí les costó un poco a Boca encontrar los espacios que encontró en el primer tiempo. ¿Te imaginabas este 4-0? No, cuando nosotros subimos pensamos que teníamos muy buen material, que tenemos muy buen material y que depende del rendimiento de nosotros. ¿Cambió la historia con el 1-0? No, porque la idea nuestra era jugar así como jugamos. Por suerte, cuando las cosas, vos convertís en un gol, te da mayor tranquilidad. El segundo también, erramos sobre la hora del primer tiempo al tercero. Pero después, con el paso del partido, se vio el equipo mucho más sólido. ¿Qué pusiste a imprimir en el equipo en tan poco de tiempo? No sabría decirte, muy poco tiempo de trabajo, recalcamos principalmente mantener un orden, que los volantes jueguen de atrás para adelante. Y nada más, porque no tuvimos mucho tiempo de trabajo. Una seguidilla de partidos también que se te viene. Sí, queda poco tiempo, queda un mes, y en un mes se van a jugar 7 partidos. Si Dios quiere, ojalá que sean 8 por la final de la Copa. Así que bueno, muy esperanzado en jugar los 8 partidos y pelota a pelota, a tratar de llegar al objetivo que tiene que ser el resultado. Pipo, como ex número 10, ¿qué análisis hace del partido de Riquelme? Muy bien, Román nos da la jerarquía que cualquier equipo necesita, la pausa, la claridad, y bueno, hoy tuvo un pase de gol, tuvo el gol muy bien, muy simple, muy fácil, que hacer las cosas fáciles es lo más difícil del fútbol.